Mi función dentro del SIC es enfermera. El SIC este, solucionó un problema de salud de, del área de Lucasur Primera y, y de dos distritos más, que sería Lucasur Segunda y Lucas Norte, básicamente en especialidades como odontología, obstetricia y psicología, que en los otros centros de salud de esos tres distritos no hay, de esos dos distritos no hay. Y en el movimiento cotidiano, ¿qué es lo que más necesitan? Eh, bueno, en el, en el movimiento cotidiano eh, respecto del SIC, este, los insumos básicos están, este, eh, so, digamos, este, están previstos, pero este, por ahí sí nos vemos en alguna necesidad, que es básicamente en los medicamentos que no están contemplados en el remediar. Y, este, y en cuanto a la población, eh, lo que más se necesita es este, un transporte, un medio de transporte que pueda este, traer la gente de los distritos este, que te mencioné anteriormente, porque eh, son muy alejados, desde, de, desde 15 a 30, 35 kilómetros, y es una de las problemáticas que hemos estado hablando muchísimo el poder lograr un transporte que traiga a esas personas, porque realmente los, las, las especialidades que te mencioné son muy necesarias para, para la gente de esta población. De pronto pensar en un funcionamiento en un área rural es totalmente distinto a un SIC que funciona en la ciudad. Totalmente diferente, sí, es diferente este, el, CIC, el funcionamiento del SIC rural con el funcionamiento de un SIC de la ciudad porque en eh, la ciudad eh, las cosas están al alcance de la mano, en cambio en el área rural eh, es mucho más difícil eh, llegar y, este, y las especialidades, como que te estaba diciendo, hacer un viaje hasta Villahuay para conseguir una atención odontológica implica todo un día en que la persona tiene que dejar su familia, su trabajo y, este, y llegar hasta Villaguay son varios kilómetros, eh, un gasto importante de dinero también para ellos que a veces no lo tienen. Este, hoy día para llegar hasta Villaguay en un remis eh, te está costando alrededor de 1.500 pesos. Y la gente que viene a atenderse aquí, a Lucas Sur, ¿de dónde viene? Vienen de Lucas Norte, de Lucas Segunda, de Senón Roca, Colonia La Blanquita. Y hacen 30 kilómetros más o menos para llegar hasta acá. Vos decías, la historia cotidiana tiene sus complicaciones. Por ejemplo, llevar las carpetas. ¿Qué cantidad de carpetas tenés y qué significan las carpetas? ¿Es una historia de, es una historia clínica? Contame eso. La historia clínica de cada paciente, eh, tenemos 510 historias clínicas. Cuando yo comencé había 200. ¿Cuántos médicos vienen a atender aquí? Y cinco. O sea, una odontóloga, una, una ginecóloga, una psicóloga, la doctora médica general y una enfermera. El SuiC le solucionó un problema de distancias en esta zona en cuanto a el control y la atención en salud. Y sí, porque mucha gente en vez de tener que ir hasta Villahuay, viene acá y es atendido sí o sí, porque acá se atiende hasta que no hay más gente, desde las 9 hasta que se termina de atender a los pacientes. Sí. ¡A tuve, a